Desde Ciudad Ojeda nos encontramos directo desde la avenida Intercomunal, donde nuevamente los vecinos han salido a protestar en Ciudad Ojeda debido al incumplimiento de los CLAT. Pero para tener mayor información, vamos a preguntarle a su protagonista. ¿Cuál es su nombre? No hay ni leche ni pañales. Los niños se están muriendo de hambre. Morel Bagraterol. No está llegando los productos del CLAT, la caja del CLAT, que siempre dice el presidente. Nada está llegando aquí, nada, eso es mentira. ¿Cuál es su nombre? Doris Pinto. Señora Doris Pinto, esta protesta del día de hoy, ¿se debe motivo solamente porque no, los productos están muy caros, son de Colombia, son importados y el CLAT no llega? Porque no llega nada, nada llega aquí, ni el CLAT ni nada, la comida muy cara, la colombiana está muy cara. Nada. En los supermercados, en los anaqueles no hay nada. Nos estamos muriendo de hambre, tenemos hambre. Buenos días, Eglé Peroso. Queremos que por favor aparezcan los productos regulados. El sueldo mínimo se no alcanza para nada. No alcanza la plata que ganamos. ¿Tiene alguna información que brindarnos? ¿Cuál es su nombre? Aquí, yo soy habitante aquí del sector La Morocha. La comida que llega aquí es colombiana y la venden como ellos quieran. Al precio que quede una harina 5.000, un arroz 7.000 bolívares. La carne sobreprecio. Todo lo que venden aquí es sobreprecio. El sueldo que uno se gana no alcanza para comprar comida, no alcanza. A nadie alcanza. Con esta importante información, Juan Carlos, retornamos a los estudios de Apunto. Reporta para ustedes Henry García.